Manamapi Shuchi Bhutam Atra Surupam Rupam Tasya Kachamuri Purim Machulim Ostuva Radha Kunda Madhivaram Oho Radhika Marvasi Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natos Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nam Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemabhadivyatschavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Cham Sundar Shikandashika Smaraha Sumurali Manohara Radhika Skamama Kripanibhe Sophia Charna King Krim Kuru Tavairasmi Najivami Tvayabina Jivikyaya Devitam Namam Charnantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarajitam Guru Pada Padma, Nitilila Parish Om Vishnu Pada Shtodha Satsishimad, Rupa Rekhivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias, mi corazón en forma de miles de pétalos de flores a mi amado maestro espiritual Nitya Lila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias al Guru de mi Guru, a Srila Prabhupada y a todo el Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Vanchakalti Guru Vastakpasana So today, I am very much remembering the words of my Guru Pada Padma, glorifying the power of Sadhu Sangha. El día de hoy estoy recordando aquellas glorificaciones y palabras de mi maestro espiritual en honor al Sadhu Sangha. Bhavapa bhagaut janato yada bhavets janasya taryachuta satsamagama sasangamo yahi tadaiva satkumo parabareshe toi jayate irati. In the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there we see that Muchukunda Maharaj, when he had the darshan of Sri Krishna, then he began to offer this prayer. Este verso, esta oración, se encuentra en el canto 10 del Srimad Bhagavatam y es cuando Mukunda Maharaj fue a tomar darshan de Sri Krishna. Muchukunda. Muchukunda. So, though he's seeing Krishna directly, but he was glorifying Sadhu Sangha because Sadhu Sangha is so powerful. Only by Sadhu Sangha do we have that opportunity to one day meet Sri Krishna face to face.
Y aunque así Muchukun Maharaj estaba hablando, veía a Krishna directamente, aún así él estaba glorificando a Sadhu Sangha, porque el Sadhu Sangha es tan poderoso que solo a través del Sadhu Sangha vamos a podernos encontrar directamente con Krishna. He's saying that when a living entity is wandering many lifetimes through this material world, se dice que cuando la entidad viviente deambula por millones de vidas en este en esta creación material, then he becomes liberated and then he gets sadhu sangha. Entonces, cuando se libera, puede adquirir sadhu sangha. So one may say that wait, we get sadhu sangha first and after we are liberated. But Muchukunda is saying first he is liberated and then he gets sadhu sangha. Entonces uno podría preguntarse, pero en realidad no es que primero conseguimos y obtenemos sadhu sangha y después nos liberamos, pero aquí Muchukund Maharaj está diciendo no, uno primero se libera y después obtiene sadhu sangha. So why did Muchukunda Maharaj say this in the reverse order? Y entonces, ¿por qué es que dice en un sentido contrario Muchukund Maharaj, en diferente orden? So the answer is, in poetry, there's one type of ornament of speech called Atishayokti Alankar. Y en la poesía, en realidad, hay un ornamento de la poesía que explica esto. And in this ornament of speech, to make an emphasis, then cause and effect are explained in a reverse way. Y entonces así, este ornamento que existe dentro de la poesía para dar una explicación, un discurso, hace un énfasis. Y este énfasis puede ser solamente dado en un orden contrario, reverso. Atishayokti Alankar means the ornament of an extreme statement or an exaggeration. Entonces, este Atishayo Alankara, esta ornamentación de la poesía, da una exageración, una sobredimensión de todo. O de la... For example, the poet may say that the demon fell to the ground dead and the hero drew his sword. Por ejemplo, se da esto que el poeta puede decir, oh, ese demonio cayó en el suelo y el que lo atacó sacó su espada. But we know that first the hero drew his sword and then the demon fell down dead. But the poet says it the other way to give the impression of how quick and how decisive and how emphatic was the skill of the hero. Entonces, pero lo que sabemos en realidad es que primero es que el luchador sacó la espada y fue el demonio que cayó. Pero al explicar de esta forma, se dice que hace una impresión, resalta las habilidades que tiene el oponente, ¿no? Cuán preciso, cuán enfático y cuán bien hábil es este luchador. De esta forma es que se glorifica en la poesía. So, because Muchukunda Maharaj, he wants to express that if a person meets with a sadhu, then that association is so powerful that very soon, very quickly and emphatically and certainly, it is absolutely definite that that person will be liberated from this world. So he's describing these two events in the opposite order. Entonces aquí Muchukund Maharaj quiere enfatizar este encuentro. Si una persona se encuentra con un sadhu, es tan poderoso este encuentro y se hace y resulta tan rápido, definitivo y enfático que la persona consigue liberación de ese mundo material. Entonces es por eso que se explica así en esta forma. So now he's saying why sadhu sangha is so effective.
Y entonces es así que explica por qué el sadhusanga es tan efectivo. Satsangamo yahita daiva satgamo satgamo parabreshe tvai jayate rati. And the reason is that tadaiva means only this powerful effect will happen when we meet a sadhu. It cannot be brought about by any other experience. Y entonces, tadaiva means at that time only. Entonces, en este verso se explica que cuál es la razón por qué es tan poderoso este sadhusanga. Y en esta parte, en el verso, hay una palabra que es tadaiva, que significa en ese preciso momento. Entonces, es tan poderoso encontrarse con un sadhu que en ese preciso momento uno recibe liberación. So what happens precisely in that moment of meeting with the sadhu? ¿Qué es lo que realmente ocurre en ese preciso momento cuando alguien se encuentra con un sadhu? Here, sadgato means that see, Krishna is the destination, he is the shelter of the saints. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese preciso momento, sadgato, que quiere decir que Krishna es el destino final, es el refugio de los santos? But it has another meaning, and the meaning here is that when we listen to the beautiful katha describing the glories of Sri Krishna from the lips of a sadhu, then sadgato, that means one has a spurti, a momentary vision within the heart of the beauty of Krishna. Entonces, también aquí hay otro significado de sadgato, y es que cuando nosotros escuchamos ese hermoso harikatha que viene del sadhu, podemos tener un esfurti, es decir, una visión momentánea en nuestro corazón de ese harikatha. Parabreshetvai jayate rati. And at that point, the person immediately understands parabreshe. That means that Krishna is the Lord of all the material worlds and all the spiritual worlds. Y entonces, en ese momento, la persona que escucha este harikatha puede ver, en ese preciso momento puede entender que el Señor Supremo es el Señor Supremo Krishna de todo este mundo. Tvai jayate rati. And when the person listens to the harikatha, rati, that means some love, affection, in a relationship with Krishna appears in the heart. Y entonces también ahí la persona puede desarrollar un rati, es decir, un amor, un afecto, una relación afectuosa con Krishna. That is why in Braja it is said, pat ute, parda ute. It means that when the part, the harikatha begins, then the curtain rises. Entonces, por eso también se dice que en Braja se dice que este verso Pat Ute, que quiere decir que cuando empieza el harikatha, entonces las cortinas se abren. It is just like when a person goes to the theater, they sit down in the audience, and then the music begins, and then they see the curtain rises, and when the curtain rises on the stage, they see a beautiful drama. Es lo mismo que cuando una persona va a un teatro, cuando empieza la música, entonces se abren las cortinas y uno puede ver el escenario y entonces puede empezar la actuación. So in the same way, when the devotees come and they sit down for Harikatha, first they hear music. Jaya Rata Madhava, Jaya Kunja Vihari. And then, when the sadhu begins to speak about Sri Krishna, it is as if the curtain of material existence rises, and then all who are listening, they can see Krishna's pastimes. Y es así igualmente cuando los devotos se reúnen para escuchar Harikatha y ellos se sientan y comienzan a cantar este Bhajan Jayorada Madhava, y luego el sadhu empieza a hablar de Krishna, es como si en ese preciso momento se abrieran las cortinas de toda la existencia material. In to their progress, those who are the neophytes, they can have also having only a little faith.
Even if they don't have faith, but they're very simple and not critical of others, then at once they can begin to have some spiritual vision by the power of Shravanam, hearing from Sadhu. Igual esto depende mucho del progreso de los devotos, pero incluso un devoto que es neófito y tiene poca fe, pero si es alguien de corazón simple y no critica, entonces puede también tener este devoto una visión espiritual solo por el poder de Shravana, de escuchar el Harikatha del Sadhu. And for those who are very advanced, or they will realize the old Harikatha, like watching cinema. Not more than cinema, like in real life. Y entonces, y aquellos devotos que son avanzados al escuchar este mismo Harikatha, ellos van a experimentar, van a tener una realización como en un cinema, incluso más que en un cine, sino como si estuvieran dando una vida real. So Sadhu Sangha is so powerful. Entonces, por eso es tan poderoso Sadhu Sangha. Yat sevaya in Bhagavatam, it is said, yat sevaya Bhagavata, kutastasya madhu dvisha ratira so bhavet tivra padyo vyasanadanaha. The meaning is, by serving the pure sadhus, then a very powerful, intense love for the lotus feet of Madhu Dvish, Krishna, the killer of the Madhu demon, who is eternal and unchangeable, appears in your heart. Entonces se dice en este verso del Srimad Bhagavatam que por servir a los sadhus puros, esto es tan poderoso, es tan intenso, que Madhu Dvish, Krishna, que ha matado al demonio de Madhu, Ratira so bhavativa, it means that kutastasya, Krishna, who is eternal and unchanging reality, then you develop very powerful love for him by serving the sadhus. Entonces, Rati quiere decir que nosotros al escuchar este Harikatha vamos a desarrollar este amor intenso por aquella realidad que es eterna, que no cambia, que es Krishna. Rati raso bhavet tivra. Tivra means this love is very intense and full of rasa. ¿Qué quiere decir este verso? Rati raso bhavet tivra. Tivra quiere decir que es un amor intenso, que es un amor intenso que se tiene por Krishna. And full of rasa. Y lleno de rasa. And when a person experiences such love for Sri Krishna, then padayo vyasanadana, that means that the padayo means the two lotus feet of Krishna, vyasanadana, they remove all the miseries of material existence for that devotee. Entonces, cuando un devoto experimenta este amor, este rasa, ¿qué quiere decir padayo? ¿Qué quiere decir que tiene estos pies de loto de Krishna, pueden remover todo aquel sufrimiento, todas las miserias de este devoto que experimenta este amor? This is the general meaning of the verse. Este es el significado general del verso. Now we'll go into the confidential meaning of the verse. Ahora vamos a adentrarnos en la confidencialidad del significado de este verso. Kutastha means that reality who is fixed, unchanging. Entonces, en esta parte del verso es kutastha, que quiere decir aquella realidad que es fija, que no es cambiable. Or it can mean, kutta can mean, and I mean situated. So it can mean Krishna, who is kutastha, playing on the top of Govardhan Hill. Entonces, también esto puede, este kutastha, también puede significar que algo que es inamovible es como Krishna, que está realizando sus pasatiempos en la colina de Govardhan. En la cima de Govardhan. Padayo vyasanadana means the two lotus feet of Krishna, they remove the suffering of material existence, or in the confidential meaning, it means that Sri Krishna
will remove all suffering from your two lotus feet. From understand? Okay, I'm going to... Let me, I tell it again. The first meaning is Padayor, Krishna's two lotus feet, Vyasanadana, they take away all your material suffering. This is first meaning. Yeah. You can translate. Okay. Entonces, esta primera parte que quiere decir Padayor Vyasadana, que es que los pies del loto de Krishna van a remover todos los sufrimientos y miserias de nuestra existencia material. Yeah, and the second meaning here, Padayor does not mean Krishna's lotus feet, means your lotus feet. Entonces, en that person who associates and serves a sadhu, his lotus feet, Padayor Vyasanadana, Krishna comes and takes away all suffering from that devotee's lotus feet. Entonces, en este segundo significado que es más confidencial, en realidad este Padayor Vyasadana no es los pies del loto de Krishna, sino es los pies del loto de aquella persona que está sirviendo y tiene un amor por sus devotos puros. Entonces, quiere decir que Krishna remueve el sufrimiento de sus devotos. So then the verse means this: when you serve the pure devotee, when you have sadhu sangha, that association is so powerful that you will develop intense love for that Krishna who is playing and dancing in at the top of Govardhan Hill. Entonces, ¿cuál es el significado en sí de este verso? Es que si tú estás sirviendo a un devoto puro y por el poder de esta asociación, por el poder de sadhu sangha, tú vas a desarrollar este amor intenso y esta devoción intensa por Krishna que está realizando sus pasatiempos en la colina de Govardhan. And when see Krishna there at Govardhan sees that you have been climbing on so many stones, then see Krishna will say, oh, sit down, let me massage your feet. And Krishna will massage your feet and take away all suffering. Y entonces así, cuando Krishna vea que tú mismo estás trepando, estás subiendo esta colina de Govardhan, atravesando muchas piedras, pisando piedras, Krishna mismo va a ver y va a decir, oh, por favor, siéntate, yo voy a masajear tus pies. So, this is the power of sadhu sangha. Entonces, este es el poder de sadhu sangha. So, such sadhu sangha is very rare. So, we are always praying. Oh, Tulayana Lavana Pina Swargam Napunabhavan Bhagavat Sanghi Sangasya Matyanam Kimutashisha. This verse appears, it's so important. This verse, same verse, appears two times in Srimad Bhagavatam. Este verso que acaba de recitar Prabhu es muy, dice que Sadhu Sangha es algo muy raro de obtener. Este verso está recitado dos veces en el Srimad Bhagavatam. Oh, my Lord. I am a resident of this world of repeated birth and death. Oh, mi Señor, yo soy un residente de este mundo material que toma nacimiento y muerte repetidamente. So whatever you give to me in this world, it has no value because everything is temporary. Y todo lo que tú me vayas a dar dentro de este mundo material no tiene ningún valor porque todo aquí es temporal. So, oh Krishna, I never ask you for any worldly things. Oh Krishna, por eso yo nunca te pido nada material. Even I don't ask you to bless me to go to Swargalok, the heavenly planets of Indra. Y tampoco te pido ninguna bendición para que pueda yo ir a Swargalok, el lugar de Indra. I don't want to ask you for the mystic powers of the cities, the perfections of a great yogi. Tampoco te quiero pedir por ninguna bendición, por ningún poder místico que tienen los yogis. Even, I am not asking you for liberation. Incluso no te estoy pidiendo por liberación. Huh? What to speak of impersonal liberation? Even I am not asking you for personal liberation to Vaikuntha.
Ni qué decir de la liberación impersonal, porque ni siquiera te pido por la liberación personal que lleva a Vaikunta. Si Krishna said, then what do you want? Y entonces Krishna dice, ¿qué es lo que quieres? Oh, none of these things can be compared to even one fraction of a second association with your pure devotee. Entonces, se responde que ni siquiera una pequeña fracción de todo esto que hay en el mundo material puede compararse con una pequeña fracción de la asociación con tu devoto puro. Because by sadhu sangha, in just a few moments, one can receive this purity, the realization of the sweetness of Sri Krishna, and then one will quickly progress on the path of pure Brajaprema. ¿Por qué? Porque incluso un pequeño segundo de asociación del sadhu sangha puede darnos toda la dulzura de Krishna, así de rápido, y llevarnos hacia su morada eterna. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. So, I want to, this is a Ishta Goshti, I want to hear from the devotees about their questions. And also, perhaps you know that this week we made a special Vrat Nam Vrat International Prayer Initiative for 3 days, chanting first 64 rounds, then 128 rounds, and 192 rounds. So I hope that you all had the opportunity to join us in this Nam Yagya. Entonces, ahora que hemos terminado la clase y este es un Ishtagosti, entonces quiero escuchar de los devotos y también en estos últimos 3 días hemos tenido esta iniciativa de oración internacional en donde hemos, el primer día hemos cantado 64 rondas, el segundo día hemos cantado 128 y el tercer día 192. Entonces espero que hayan podido ustedes unirse a esta iniciativa. During this yagya, many devotees wrote me from all around the world and expressed their great breakthroughs and transformations that took place during these 3 days. Y entonces, durante estos 3 días de Yagya Nam, que hemos hecho el sacrificio de Nam, muchos devotos alrededor del mundo han experimentado grandes transformaciones y han experimentado muchos logros también. By this we are fulfilling the, making successful the meaning of the name Chaitanya Academy. Y también con esto hemos hecho que sea tan sea exitoso este nombre de la Chaitanya Academy. Chaitanya means consciousness. When a person engages in such an intense chanting of Harinam, then you really study the nature of your own consciousness and you discover many things about yourself that you never knew before. ¿Qué significa Chaitanya? Significa conciencia. Y entonces, al haberte absorto en el canto del nombre, lo que ha pasado es que tú has entendido tu propia naturaleza, la propia naturaleza de tu conciencia. And Chaitanya also means Chaitanya Mahaprabhu. Y también Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya también significa Chaitanya Mahaprabhu. And he has said, Nam Namakari Bahudani Jasarva Shaktis. Tatrapitani amatasmarnena kala. Etadrishita bhakpa bhagavan mamapi dhudaiva middrishamiha janinanuraga. Oh my Lord, you have many, many names and you have invested all your shaktis, all of your potencies in each of your names. Entonces, en este verso del Sikshastakam mismo, Chaitanya Mahaprabhu dice, oh, mi Señor, tú tienes miles, miles de nombres y en cada uno de ellos tú has empoderado con tu Shakti, dado poder a tu nombre. Mm-hmm. And you are so kind that you allow us. The reality is that, oh, my Lord, Sri Krishna, you allow us to easily approach you and meet with you through the chanting of the holy names. That is the extent of your mercy. But the extent of my misfortune is that I have no taste for chanting.
Y entonces continúa así el verso y dice, oh, tú eres tan bondadoso que nos permites a nosotros poder acercarnos a ti, poder tener un encuentro contigo a través del canto de estos santos nombres. Esa es tu gran misericordia, pero también yo tengo una gran, no tengo una fortuna porque no tengo gusto por cantar estos santos nombres. So how great is Krishna's mercy? And also, how great is thy misfortune? Entonces así podemos ver cuán grandiosa es la misericordia de Krishna, pero también al mismo tiempo cuán grande es nuestro infortunio de no tener gusto por el canto del santo nombre. So then, Mahaprabhu, he gave the solution to this problem in the next verse. Y entonces así Mahaprabhu dio la solución a este problema en el siguiente verso. Tanada pis unichena tarada pis ishtuna amanena manadhena kirtanya sadahari. Being more humble than a blade of grass, tolerating, being more tolerant than a tree, giving respect to everyone and not being thirsty to receive respect from others. Kirtanya sadahari, one should chant and chant and chant and go on chanting always. Y entonces la solución es en este tercer verso del Sikshastakam que nos dice, sean más humildes que una brizna de hierba, sean más tolerantes que un árbol y den respeto a todos, pero no estén sedientos de recibir respeto de los demás. Y entonces así ustedes continuamente van a poder cantar los santos nombres, Kirtaniya Sadahari, así constantemente. How merciful you are, Krishna, that you allow us to easily approach you through the chanting of your holy name. Y entonces así Chaitanya Mahaprabhu dice, oh, cuán misericordioso y cuán fácilmente tú, Krishna, nos concedes, nos das acceso a que podamos acercarnos a ti. You know, if you want to have a private appointment with the president of America, then it's very difficult to get that appointment. Por ejemplo, ustedes saben que si quieren conseguir una cita en privado con el presidente de América va a ser algo muy, muy difícil de obtener. But if you want to have an appointment with Krishna, all you have to do is chant his holy name. Pero cuán fácil y cuán misericordioso es Krishna que si tú quieres tener una cita en privado con él, solamente tienes que cantar los santos nombres. We don't have so much faith in these words. Pero en realidad lo que pasa es que nosotros no tenemos suficiente fe en esto. And that is why sadhu sangha is necessary, because in sadhu sangha, the presence of the sadhu makes such deep samskar, deep impression in our heart, that this samskar is manifest in the form of shraddha. Yes, I believe in the words of Chaitanya Mahaprabhu. I must take shelter of Harinam Prabhu. Y entonces, porque nosotros no tenemos esta fe, es que necesitamos sadhu sangha. ¿Por qué? Porque la presencia del sadhu va a hacer samskaras en nuestro corazón, impresiones en nuestro corazón, y a partir de ahí vamos a desarrollar shraddha, vamos a tener fe y vamos a decir, ahora yo creo en las palabras de Chaitanya Mahaprabhu, ahora creo en el santo nombre. And according to the consciousness of that sadhu, you will also get a particular impression of a special kind of mood, sambandha, relationship with Krishna also. Y también dependiendo de la conciencia de este sadhu, tú vas a obtener estas impresiones, estos samskaras, vas a obtener un humor. So especially our acharyas, by associating with them, very strong impression comes. Oh Krishna, your gopinas, Pran, the life and soul of all gopis of Vrindavan. Y entonces, especialmente en nuestra sucesión de acharyas, nosotros tenemos este humor de, oh, Gopina, tú eres el prana, eres la vida y alma de las gopis de Vrindavan. You are even Radhanath. That means you are Natati. Krishna is begging for the mercy of Srimati Radhanath. Incluso tú eres Radhanath. ¿Qué significa esto? Que tú, Krishna, estás mendigando, estás pidiendo por la misericordia de Radharani.
So a very strong samskara impression will come of a desire to be maid servant of that Radha Krishna in the Nikunjas of Vrindavan, from associating with the Vaishnavas in the line of Rupa Goswami in our sampradaya. Y entonces así esos samskaras se van a manifestar en nuestro corazón, esas impresiones, y vamos a desear ser sirvientas íntimas de Radha y Krishna en el Nikunja, así es toda la línea de Rupa Goswami. Sí, Rupa Goswami ki jai. Sachinandan Gauri ki jai. Tupura Mangal Kalisi Harinam Sankirtana ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol.